hecho que el secuestro, el asesinato de nuestros colegas se convierta en moneda corriente para negociar, para ejercer presión, creo que nos devuelve a los peores momentos para el ejercicio periodístico en América Latina. Que sabemos que todos los países tienen sus propias coyunturas en un día como hoy, pero el acto que estamos haciendo aquí en Lima se está repitiendo en este momento en buena parte de Europa, en América Latina. Se han intentado hacer desde Bruselas reuniones con la embajada ecuatoriana, los colegas de Venezuela y de Colombia están haciendo actos también en África, en Ghana, hoy que se celebra y se conmemora en realidad este día con representación de UNESCO y de todas las organizaciones internacionales. Se ha hecho un alto para recordar a los colegas de Ecuador. Y aquí en Perú, que tenemos frontera con Ecuador y que sabemos lo que es tener zonas vedadas para el ejercicio del periodismo, como lo tuvimos en los 80, en la época de la violencia, sabemos lo que es y lo que están confrontando nuestros colegas, ¿no? Así que fundamentalmente queríamos eso, decirle a la representación del gobierno ecuatoriano aquí en Perú, que se exprese aquí en esta representación diplomática, que nos faltan tres, que nos faltan tres a todos los periodistas a nivel mundial, y que no solo reclamamos porque devuelvan sus cuerpos, sino también para que exista y se haga justicia, que este caso no quede impune, que creo que es lo peor que puede pasarnos en el ejercicio periodístico. Esperamos que el gobierno pueda tener una respuesta y gracias por sumarse siempre a estos actos. Creo que dice compañera, mucho, tres horas por la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! Gracias.